El programa con nuestro primer invitado, el congresista Carlos Anderson, no agrupado. Bienvenido, muchas gracias, Carlos, por acompañarnos esta noche. En principio, el ambiente para otorgar la autorización de viaje a la presidenta Boluarte, ¿usted siente que el cambio en la conducción de la Cancillería ha servido de alguna manera para restablecer una relación que pudo haberse visto resquebrajada entre el Congreso y la presidencia? Para nada, no. Este es simplemente un acto reflejo de quienes desde el Congreso tienen un pacto con el Ejecutivo. O sea, esto así es acto reflejo. No importa que hubiera venido el señor González Olaechea o hubiera venido quien sea, el fujimorismo, APP, el serronismo, ¿no? Y Somos, ¿verdad? Que son los que hoy en día detentan, digamos, el poder, iban a votar definitivamente a favor del viaje de la señora, que a propósito va a ir a San Francisco a dar una conferencia titulada Navegando hacia la prosperidad con equidad, ¿no? Navegando hacia la prosperidad. La verdad es que el barco que ella conduce se llama Titanic y somos nosotros. Y el barco está a punto de encallar, o sea, realmente mal. Y tanto la señora Boluarte como el señor Otárola, como el señor Contreras, etcétera, se niegan a ver esa realidad. O sea, yo me he pasado un par de horas ahí leyendo. ¿Ha podido revisar el plan que se ha presentado? Sí, claro que lo he revisado. ¿Y qué diría? ¿Destacaría, por ejemplo, lo que se ha dicho a favor de este plan, que no recurre al asistencialismo tanto como lo venía haciendo el gobierno? Sí, pues, pero a ver, de mil cosas ese es un detalle, ¿no? Ajá. O sea, lo importante aquí es preguntarnos, ¿para qué sacaste un plan de reactivación? Primero, porque hay un reconocimiento explícito, implícito, de una situación muy dura. La economía a agosto viene decreciendo, menos 0,56%. ¿Y qué factores no se han tomado en cuenta en este plan presentado por el gobierno? Si me permite, claro. ¿No es cierto? La pregunta principal es ¿por qué? Sí. ¿Por qué decrecemos? ¿No es cierto? ¿Dónde están? ¿Cuáles son los motores que se han apagado? Hay algunos que son naturales, como el tema de la pesca, pero hay otros como el sector construcción, el sector agroexportador, el sector de manufacturas, ¿no? Pero ese desde una perspectiva. Y desde otra perspectiva es que los consumidores no tienen recursos, ¿verdad? No están consumiendo lo suficiente. Entonces, si uno tiene una lectura diferente, o sea, una lectura más global de lo que significa el por qué la economía no crece, entonces puede desarrollar medidas para responder. Tú has dicho, por ejemplo, el tema de la agroexportación. Sí. Hay algunas medidas por ahí que dicen, bueno, vamos a más agua, ¿no? Pero proyecto Chavimoche, que saldrá el próximo año. Chavimoche viene saliendo desde hace ya no sé cuánto tiempo, ¿no? Atascado incluso por la propia gente del MEF, ¿no? Desde hace 2 años. Y ahí está el señor Contreras, que es uno que ha sido viceministro y ahora ministro y ahora supuestamente saldrá. Están los otros proyectos como en Ancash, en Arequipa, ¿no? Pero son proyectos pues que quién sabe si realmente se llegarán a ejecutar. Pero para quienes no conocen el plan, por ejemplo, se anuncia, entre otras cosas, por ello se va a triplicar, dicen, el exitoso programa Impulso Mi Perú, de 5.000 a 15.000 millones de soles, incluyendo financiamiento para nuevos beneficiarios. ¿Es una medida acertada? No, también igual, ¿no? O sea, ¿cuál es ese proyecto? A ver, o sea, por ejemplo, tienen para el tema de empleo temporal, si más no me equivoco, creo que son 5 millones de dólares, o sea, nada. Hay una serie de anuncios que son grandilocuentes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la minería, hay 45 mil millones de dólares sí, que están ahí. Evidentemente, hace rato que hay 45 mil millones de dólares, pero ¿acaso hemos visto, digamos, comprarse el pleito de decir, vamos a sacarte a María, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo, vamos a invertir nuestro capital político para hacerlo? Yo he conversado, por ejemplo, con agroexportadores, la verdad es que dicen totalmente insuficiente, ¿no? En materia, digamos, de qué cosa uno puede, digamos, destacar de este plan, a mí lo que me preocupa es que no genera confianza, que es lo principal, ¿no? La confianza empresarial sigue en territorio negativa. Inversión privada. Mira, porque hay una visión, creo yo, de que con anuncios, con créditos por aquí, créditos por allá, se cambian las cosas. La economía no la mueve el Estado, no la mueve, por más que hagan saltos de todo tipo, no la mueve. Y para que haya confianza, y lo he leído y he conversado con una serie de personas, digamos, que son las que invierten, etcétera, dicen, bueno, pero ¿cómo voy a tener confianza en el mismo equipo, ¿no?, al que vienen goleando en un campeonato, ¿no?
O sea, definitivamente vayamos, hay que cambiar. Sí, vayamos. ¿Usted considera que es tiempo de refrescar el gabinete? Pero hace rato. Que Alex Contreras debería dejar la conducción del ministerio. El señor Contreras tendría que reconocer que tendrá muy buena intención, pero su paso por el MEF como viceministro y como ministro es un fracaso, pero así, con mayúsculas. Vayamos al ministro del Interior. El ministro del Interior, comentábamos, no asistió a esta reunión de Mercosur, donde se ha pedido establecer un corredor humanitario, pero el ministro del Interior enfrenta una censura. Sí, claro. Y nueve bancadas ahora, están apoyando. Ahora sí va a ser censurado, porque ahora sí Fuerza Popular le bajó el dedo, ¿no? Correcto. Entonces, ¿hay los votos para la censura? Basta con que Fuerza Popular se haya puesto a un lado, ¿no? Y yo creo que tiene que ver un poco con la llegada de Fernando Rospigliosi, que es un poco a la dura, ¿no? Y creo que sería muy difícil seguir con un otro ministro, ¿no? Digamos que es evidentemente otro fracaso. Yo cuando digo que es un fracaso, mira, esto no es un juicio de valor, es simplemente un reconocimiento de la realidad. Si la economía en el campo económico estuviera creciendo, vibrante, hubiera optimismo, qué sé yo, fantástico, aplausos habría para el señor Contreras. Si no hubiera la inseguridad que existe hoy en día, aplausos para el señor Romero. Pero no es la realidad, o sea, pregúntale, sales a las calles y la gente va a decir exactamente lo mismo. En el Ejecutivo, sin embargo, el premier Otárola, durante su locución, ha defendido al ministro del Interior y ha pedido mesura en las decisiones del Congreso. Vamos a escucharlo. Claro. Nosotros hemos visto que el ministro ha sido citado al Congreso de la República, ha respondido de manera asertiva. Lo único que pedimos nosotros es una decisión ponderada, razonada del Congreso de la República, que contenga, por supuesto, las explicaciones que el señor ministro del Interior ha ofrecido a la representación nacional. Por lo demás, todos los ministros, incluido quien habla, estamos en permanente evaluación por la Presidenta de la República. Ya, mira, yo te digo una cosa, sinceramente, ¿eh? El señor Romero, ya durante la sesión, pidió una sesión reservada, supuestamente para darnos detalles increíbles, ¿no? De alta seguridad. Nada de lo que dijo en esa sesión, pero absolutamente nada, no está en Internet. ¿Ok? Porque yo me entretenía, lo escuchaba y ponía a ver en Google, ¿no? Salía de hasta Progresos, el nombre. Progresos, digamos, todo, estadísticas, el nombre del jefe de la banda, que están haciendo esto, lo otro, ¿me entiendes? No, entonces uno dice, a ver, nuevamente, fuegos artificiales, ¿no? Es decir, porque claro, crea la expectativa, ¿no? Nosotros estamos haciendo, estamos avanzando, estamos a punto de capturar a todo el mundo, ¿no? Han creado un grupo nuevo para enfrentar el crimen organizado. Y pregunta cómo lo han creado. Lo han creado desvistiendo a otros grupos. Hay comunicaciones del mismo de la policía que han denunciado esto. Congresista Anderson, presentarle una nota que ha elaborado Marlo Rojas, reportero del programa, sobre Barrio Chino. Barrio Chino aparentemente está poniendo nuevamente en jaque al gobierno. Ha amenazado con un bloqueo de la carretera por 20 días. La situación parece encenderse y vamos a conocer más detalles en el reportaje. Esta fotografía, registrada en los exteriores del penal Cristo Rey de Cachiche, en Ica, muestra a los 7 hombres que permanecieron 9 meses en prisión preventiva, acusados de los delitos de disturbio y resistencia a la autoridad en las protestas en Barrio Chino tras el golpe de Pedro Castillo. Los 7 fueron liberados por el Poder Judicial, pues según informó su defensa, la Fiscalía realizó una imputación general para cada uno de ellos, donde sustentó que existían imputación, en la cual existían pocos elementos de convicción. Y el Poder Judicial también tiene que hacer su papel, pues. Los 7 ya está bien, le dio preventiva, y ahora ya están sueltos. Y esos sueltos van seguramente a colaborar o a guiar a todo el resto, porque ya están envalentonados, ya tienen, digamos, ese coraje, que no les ha pasado nada. Es el mensaje que sea de impunidad. Exactamente, y ya estamos cansados de la impunidad. Esta liberación ha generado gran expectativa en parte de la población de la zona de Barrio Chino, en Ica, que al igual que Puno, sigue siendo el talón de Aquiles del gobierno de Dina Boluarte.
Dirigentes de la zona de Barrio Chino en Ica anunciaron un nuevo paro para este miércoles 15 de noviembre por 20 días hasta el 7 de diciembre, fecha en la cual, según ellos, conmemoran un año del golpe de Pedro Castillo. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Una vez más, Barrio Chino pone en jaque la tranquilidad de todos los ciudadanos y amenaza con nuevos bloqueos que podrían desabastecer de alimentos a Lima. Esto preocupa principalmente a los agroexportadores. Según la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, los bloqueos en la Panamericana Sur podrían provocar una pérdida de 74 millones de dólares. A los pocos revoltosos que capturaron, simplemente los han liberado y hoy día están generando nuevamente el caos. Quieren llegar a desabastecer Lima para el aniversario del golpe de Estado que generó el señor Castillo. El Perú más debe temer a los cierres de carreteras que al fenómeno del Niño. Darío Núñez, agroexportador de arándanos, junto a su equipo, vivieron en carne propia la violencia y la caída de los ingresos durante las protestas en Barrio Chino en diciembre del 2022 y enero del 2023. Al igual que ellos, muchos trabajadores fueron obligados a paralizar todas sus actividades. Nosotros estamos al lado de Barrio Chino y teníamos que todos los días gente encapuchada, 5 o 6 personas, venían a nuestro campo a que si nosotros no les abríamos la puerta para que ellos pudieran ingresar y verificar que nadie estuviera laborando, nos incendiaban los campos. Nuestra misma gente estaba coaccionada a que si venían a trabajar, les pasaba algo. Como él, miles de ciudadanos fueron perjudicados sin poder viajar por trabajo o por salud. El bloqueo de la carretera dividió completamente a Ica y provocó un alza de precio de los alimentos en Lima. Venga, en la noche hay un saqueo y en la noche, este es un sitio donde no hay seguridad. No se puede pagar 100 soles de pasaje para venir acá de Pisco a Ica. Para el ex jefe de la DIRINCRI, el general en retiro José Baella, es urgente que el gobierno envíe agentes especiales y que instale un campamento policial militar en el lugar para evitar el bloqueo. No esperemos que esto nos reviente en la cara. Hay que tomar medidas drásticas. Y el gobierno ya debe mandar personal policial y personal de las Fuerzas Armadas bien equipados para hacer las cosas bien, ¿no? Y yo creo que el gobierno tiene que ejercer un liderazgo y decir, a ver, ¿qué cosas quieren? ¿Qué es lo que buscan? Y buscar la solución en una vez. Eso no se necesita presencia en el lugar. En el lugar del Ejecutivo. Tanto el ex jefe de la DIRINCRI como el agroexportador advierten que este anunciado paro puede ser el inicio de una nueva ola de violencia a nivel nacional, tal y como la que se vivió a inicios de este año. La sociedad está cansada de impunidad y yo creo que esto puede, digamos, revertir en algún momento, por eso que hay que tomar las medidas preventivas antes de, ¿no? Podrían desencadenar protestas como ya lo hemos tenido, ¿no? Y la izquierda se va a unir nuevamente van a salir a las calles, ¿buscando qué? Buscando siempre que haya muertos, porque para ellos es importante esa situación. Porque si hacen una manifestación y salen simplemente y no pasa nada, nadie le va a hacer caso. 2023 obtuvo información acerca de Marcelo, quien sería uno de los principales dirigentes de Barrio Chino y quien hasta ahora no ha sido detenido. Se conoce además que Marcelo tendría coordinaciones con una facción de Movadef en Lima para el inicio de las protestas en la quincena de noviembre. Esta es la situación en Barrio Chino. Estamos a menos de un mes que se cumpla un año desde el golpe de Pedro Castillo. Habría motivos
de acuerdo a la nota, por lo menos para estar preocupados. Congresista Anderson. Sí, por supuesto. Mira, parte justamente de la obligación de un gobierno, ¿no?, es dar la seguridad para el libre tránsito, la seguridad de los ciudadanos, para la libre empresa, etcétera. Un gobierno, pues, que tiene un poquitito de buena gestión, hace también trabajo de inteligencia, se adelanta a los hechos, ¿no? No esperemos ahora en el caso de Barrio, porque efectivamente sería una tragedia nuevamente, ¿no?, que quienes tratan de ser empresa, dar trabajo, etcétera, tengan que esconderse o ver cómo destruyen sus propiedades, porque sencillamente el Estado colapsa, bueno, no hay un sentido de autoridad plan ni nada para, por el estilo. Claro, reactivar la economía, y hemos hablado del ministro del Interior al borde de una censura, justamente los dos sectores que tendrían que estar en este caso alineados. ¿Cree que es lo que le está faltando al gobierno? Mira, es decir, trabajo conjunto, mira, es decir, los ministros y que entre ellos diseñan una estrategia que pase, por ejemplo, cuando se habla de resolver el tema de la tramitología para acelerar la ejecución de los proyectos. No es solamente una decisión del Ministerio de Economía, pasa por ambiente, pasa por supuesto, cultura, pasa por... Por supuesto, nos hemos nosotros entreverado, digamos, nos hemos puesto una serie de barreras burocráticas que hace que cualquier cosa sea imposible realmente en el país, cualquiera, ¿no? Pero falta para eso liderazgo, ¿no? Falta gestores. Cuando hablamos de la falta de confianza, es justamente eso, ¿no? O sea, yo lo veo en los chats en los que estoy, digamos, donde la gente dice, pero ¿cómo vas a confiar en este ministro, ¿no?, ya sea el de Economía o el de Interior, ¿no? O sea, ¿cómo vas a confiar si has visto una y repetidamente el fracaso? El nombramiento del canciller ha sido una suerte de cambio en el gobierno de la señora Boluarte, que podría anunciar otros cambios en el gabinete, de manera que esto le daría cierta frescura o un aire, nuevos aires al gobierno. ¿Usted lo cree? No, yo creo que esto es una cuota de poder reclamada por Renovación Popular, ¿no? Que es una posición muy de derecha la que tiene el canciller, reconocido, ¿no? Es una persona, por supuesto, con pergaminos académicos y todo lo que usted quiera, ¿no? Pero también tiene una visión muy dura. Él era parte, digamos, de quienes decía que había habido un fraude, ¿no? Hasta hace poquito nada más denostaba y un poco más la mandaba a un psiquiatra, digamos, a la señora Boluarte, pero imagino que eso es un poco lo que sucede cuando te pones un fajín, ¿no? Cambias totalmente de perspectiva. Entonces yo no creo que sea un movimiento, digamos, estratégico de cambio, ¿no? Para decir el gobierno va a reorientar su acción. No lo creo, sinceramente. No. Bueno, vamos ahora a lo que está ocurriendo con el equipo especial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dado a conocer una resolución emitida en el marco de las medidas cautelares otorgadas al fiscal José Domingo Pérez, fiscal e integrante del equipo especial Lavallato, que tienen su origen en la situación de riesgo que experimenta como consecuencia de su rol en la investigación de actos de corrupción. También ratifica medidas cautelares a favor del fiscal coordinador, las amplía en el caso de Rafael Vela. ¿Qué puede ocurrir si finalmente Rafael Vela es sancionado, suspendido y, como han anunciado el resto de fiscales del equipo, todos renuncian a sus cargos en señal de protesta? A ver, nuevamente, ¿no? De repente yo soy muy exigente, pero yo te preguntaría y le preguntaría, ¿cuáles son los resultados de ese equipo especial después de 5, 6, 7 años, digamos, de trabajo? ¿Qué resultado concreto? Yo te voy a decir los resultados concretos. Odebrecht se fue, pero limpiecita. El señor representante de Odebrecht aquí, ¿cómo se llama? Barata. Barata, la sacó barata. Se fue hasta con su plata, todos sus ahorros, ¿no? Como si nada. Somos el único país de todos los involucrados que no ha podido realmente recobrar de manera sustantiva, ¿no? Ellos dicen lo contrario. El equipo especial se defiende y dice que tienen muchos casos en proceso. Tienen muchos casos en proceso hace seis años. No hablo de proceso, sí, sino en el proceso de previo al inicio de los juicios. Pero los controles de acusación es el término legal. Sí, nuevamente, mira, ya hay presos en Brasil, en Ecuador, en otras partes de América Latina que han estado involucrados. Pero separar a quienes, sí, dirigen este equipo, ¿puede ayudar a revertir eso? ¿Revertir qué cosa? No sé, yo la verdad no tengo ningún aprecio ya por quienes hicieron de un caso que tendrían que haberlo defendido con uñas y dientes los intereses del país, que firmaron un acuerdo secreto,
¿no? Que lo han mantenido ahí por muchísimo tiempo y que no tienen nada para mostrar de manera así efectiva, es decir, acá están, ¿no? Pagaron este tipo de pena, están presos, no se han llevado. No, aquí nosotros seguimos todavía entrampados, por ejemplo, Chavi Moche tiene que ver con Odebrecht. Tienes otros proyectos que tienen que ver con lo que nos dejó este Odebrecht, que todavía nos denuncia y que tiene activos allí que reclama. ¿Me entiendes? Yo creo que había una pésima defensa en general de los intereses del Estado. Entonces, digamos, está de lado y cree que está bien suspendido por haberse referido a la situación de la señora Fujimori hace algunos años atrás. No sé el caso específico, si está bien o no, la verdad es que no me intereso mucho por ellos, más allá de sentir la frustración que creo que debería sentir todo peruano, de ver cómo se gastan millones y millones, cómo se crean héroes con pies de barro, porque aquí teníamos a Batman y Robin, ¿no? Por todas partes, acusando a medio mundo, ¿no? Y no han logrado ninguna sentencia, absolutamente de nadie, importante. Bueno, es un punto de mira. Le agradecemos que haya estado con nosotros esta noche, congresista, como siempre. Un placer. Vamos a continuar el programa.